Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, hoy sábado, primer sábado del mes de septiembre, solemos recomendar siempre animar los cenáculos. Sábado primero en mi comunidad, pues hacemos la consagración al Inmaculado Corazón de María después del rezo del cenáculo. Hermanos, hermanas, animémonos, démonos prisa, no hay tiempo para perder el tiempo. Queremos lograr prontamente en cada capilla, en cada parroquia de República Dominicana, la adoración perpetua y el rezo del cenáculo dentro de la adoración perpetua. En este mes de septiembre tenemos programado un taller en la diócesis de Barahona. ¿Sabe, hermanos, hermanas, la forma que hemos programado para lograr pronto la oración perpetua en las diócesis y arquidiócesis es dar un taller? Un taller donde cada párroco envía cuatro feligreses. Vamos a comenzar con tres feligreses en Barahona, pero ya en los próximos talleres en otras diócesis y arquidiócesis, cuatro, para que cada participante se encargue de un grupo, la hora de la mañana, la hora de la tarde, y en la noche, ¿verdad? Dos hermanos más, cuatro en total. Entonces oremos, hermanos, hermanas, para que nuestros obispos, sacerdotes, todos nos animemos a este proyecto de la adoración perpetua y el cenáculo que queremos lograr prontamente, ¿verdad? Para que se vayan dando estos cambios sustanciales que queremos que se den en nuestra amada República Dominicana. Recordarles también, hermanos, hermanas, esta conexión que existe. Esta conexión tan profunda, hermanos, hermanas, entre María Santísima y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre ella, hermanos, hermanas, la fecunda y nace. El Verbo de Dios se hace carne, hermanos, hermanas. La encarnación sucede en el vientre de María Santísima. Entonces vamos a hacer hoy la letanía de la constelación de amor, pidiendo que el Espíritu Santo descienda y despierte en nosotros, hermanos, hermanas, la conciencia filial, que nos conecte con nuestra esencia, que nos conecte con nuestra esencia, hermanos, hermanas. Es el Espíritu Santo en ese texto que luego vamos a comentar y que siempre comentamos. Romanos 8:16 dice Pablo, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo desciende sobre María, la conecta, la fecunda y nace el Verbo de Dios. El Espíritu Santo se une a nosotros, nos conecta y brota en nosotros la conciencia filial, que es la conciencia de Cristo en nosotros, hermanos y hermanas. La conciencia filial es la conciencia de Cristo en nosotros. Es el Espíritu de Cristo, como dice también Pablo en Gálatas 4:6. El Padre nos envía el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, que clama en nosotros, Abba. Y nuevamente Pablo dice que nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Entonces, hermanos, hermanas, animémonos que esta letanía suba al corazón del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo descienda y nos haga despierte en nosotros la conciencia filial, la certeza de que somos hijos e hijas del Padre Eterno.
Adoremos a Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Hagamos ahora, hermanos y hermanas, la letanía de la constelación de amor dirigida al Espíritu Santo. Ustedes pueden unirse a la respuesta. Nuestro hermano diácono Rafael está con nosotros. Él dirá la respuesta, pero también ustedes pueden unirse a nosotros y responder: desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, de San José y de mi ángel custodio, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y por la intercesión de San Pablo apóstol, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Lucas, de Santa María Magdalena y de Santa Marta, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Francisco de Asís, de Santa Clara de Asís y de Santo Domingo de Guzmán, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abad, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Pío de Pietrelcina, San Juan María Vianney y San Serafín de Saroville, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir, desciende sobre nosotros y despierta la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Juan Bautista, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Basilio Magno, Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa María Goretti, Santa Faustina Kowalska y Santa María de Jesús Crucificado, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Moisés y de San Elías,
desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, de San José, por la intercesión de nuestra constelación de amor, desciende, desciende, desciende con poder y despierta en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, desciende, desciende, desciende con poder y despierta en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, desciende, desciende, desciende con poder y despierta en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Thank you.
Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, en ti confío.